todos los medios comunales de nuestra parroquia Juan de Villegas, en especial a la comuna Tarol, que están haciendo acto de presencia hoy en el eje territorial 1. Tenemos 41 centros electorales donde hemos sido parte de este proceso por tener un centro priorizado. Están votando aquí 10 centros electorales, unos con una población de 4.500 votantes, como es el donde estamos ahorita en este momento en Ruiz Pineda 1. Y nos instalamos a las 4 de la mañana aquí con nuestro punto rojo, nuestros patrulleros, nuestra diana, como lo mandó el comandante Chávez. Éxito total, felicitaciones a todos los centros electorales que están participando hoy. Y nosotros aquí en Ruiz Pineda tenemos una población de 4.500 votantes en el de Ruiz Pineda 1. Ruiz Pineda 2 tenemos una población de 2.300, Cachorritos 15 tenemos 1.200 y La Cancha Telchada tenemos 364 votantes. Todos aquí con una afluencia de 10 consejos comunales que también están haciendo partícipe de este evento histórico, como es el presidente Chávez, que vuelve a la reelección, y hoy le estamos afirmando a los patrulleros que estamos con él y que hoy está su marea roja dándole ese voto a mi comandante y diciéndole que aquí hay un pueblo que lo apoya. Tenemos que felicitar a nuestro árbitro porque ha sido una votación que tú entras y es rapidito. No duras ni 5 minutos haciendo el proceso de votación. Esto agiliza un poco más la votación y la receptividad de nuestros patrulleros, nuestros militantes del partido, nuestros consejos comunales, nuestro pueblo, los chancletudos de Chávez, están hoy dándole ese éxito rotundo a mi comandante y diciéndole que aquí estamos haciendo valer esa trinchera y que estamos todas las comunidades rodillas en tierra diciéndole a mi comandante que él se queda en la presidencia de la República. Es el candidato del pueblo, es el candidato de la patria, es el candidato que ha tomado en cuenta a los más desposeídos, a nuestra clase obrera. Y ustedes están viendo la veracidad de lo que estamos hablando aquí. Están los patrulleros con su hojita y sin miedo, porque nosotros no tenemos que tener miedo. Cada quien anda con su franela de Chávez identificado, mientras los majunches andan llorando, andan cabizbajo, porque sabe que esta es una pela contundente que le vamos a dar el 7 de octubre. Hoy es una demostración nada más, de cada patrullero viene con su 1x10. Y desde nuestro comando de batalla, Unidad Batalla Carabobo, Corazón de mi Patria, con su coordinadora Julian Leal, está la gente de Ruiz Pineda 2 también con su sala, su VC de batalla Carabobo, Hijos de mi Patria, también están trayendo sus patrulleros, sus coordinadores de centro, están haciendo acto de presencia desde las 4 de la mañana. Están todos los militantes del partido, los coordinadores de centro, los coordinadores electorales, los testigos de mesa, los patrulleros, todas las misiones, a la misión Sucre, la misión Robinson, todos diciéndole las madres del barrio. Y es un éxito total para mi comandante. Mi comandante tiene que estar confiado en este pueblo que hoy le está haciendo una demostración, que es un simulacro. Imagínense cuando sea el 7 de octubre, vamos a amanecer en los centros de cada centro electoral que nos toque estar.